semana. Hola, Randy. Solo calidad. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, bro. Nos quitaron, bro. De un solo. No me dejaron ni presentarme. Y van a tener el Dito. ¿Qué onda? Uy, el Dito de Cloud. Ubisu contra DKM. Qué buena cuota. El Dito de DKM. Quiero poner el chat allí para que lo tenga más a mano. Ah, ahora, saludos ahí a Fe. Ya saludos a Tegucigalpa y a San Pedro también, que están ahí pendientes de la transmisión. ¿Cuál es cuál, Randy? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Wow, es cierto. El Edgy y el Ubisu. Ajá, el de Avian Children. Ah, correcto, se sabe. Era lo que me llega. Sí, ¿no? Yo conozco la lore, bro. Y el otro es el nerdo. El feo. Es feo. ¿Vos lo considera feo? No me gusta tanto el diseño, te diré. Uy, qué bonito es el D. Vamos a ver si mata. No lo logra matar, pero lo tiene en una posición complicada. Qué bueno. El recovery con el side view. Sí. Bien ahí mixeando la recovery. Es algo que tenés que tener con Cloud bastante presente. Sí. Bien, el backer. Ubisu tiene offsecha DKM. Jugando bien bonito con ese, queriendo hacer esos ledgetrap. Sí, bonito ese backer. Lo estaba buscando ahí, pero ¿sí? Le dio el roll por la misma presión que le estaba poniendo en el ledgetrap. Pero ahora es el turno de DKM. No, no hay bias. No, se lo regaló. Voy a dar una. Una, necesita una para hacerme frente. Vamos a ver si aquí consigue aquí Ubisu. DKM, man. Me confunden. Sí, los trajes. Ahora. Uy, backer. Uy, lo quería hacer el finishing. Eso no iba a matar, pero DKM lo intenta de todos modos. Pero a igual mí pone dominancia eso. Eso es cierto, me pone dominancia. Ahí. Ahí le doy. Producción, gracias, producción. Bueno, ahora. Vemos en problemas a Ubs. Sí, pero logra salirse de ese grab, pero igual lo ponen en una situación fuera del stage. Logra regresar con el regular get up. Y el OB mágico. Está listo. Uy. Quería. Estaba buscando ese confirm. Mira, yo solo voy a decir que DKM le encanta spamearse offsmash. Sí, ya me ha matado varias veces con bueno. Entonces, tiene que tenerlo bastante presente. Ubisu tiene que tener cuidado. Le quita el limit. Muy bien. Ella está cargando. Consigue su limit. Vamos a ver. Uy, el dash attack. ¡Qué knowledge! Sí, conociendo que se quedaba ahí. Ya lo tenía condicionado en el ledge. Sí, no, porque venían o dos cosas. ¿Venía limit o venía peligroso? Sí, por velón. Esa fue por velón. Sí, ¿qué te puedo decir? Nos vamos a la última stock. Bastante parejo este game 1. Sí. Cloud contra Cloud. Zac contra Cloud sería bueno, ¿te imaginas? Te imaginas. Sería lo bueno. Pero es que Squeenix es muy... Squeenix es muy, ¿cómo se le dice? Avaricioso. Sí, no nos quiere con sus personajes, con sus pichingos. Buena confirmación de Ubisu, el backer. Uy, buscándolo con furia con ese fair. Uy, quería ponerlo ahí en la plataforma, pero no lo logré. Vamos a ver qué tienen ahora ambos con limit. Buscándolo fuera del stage, Ubisu logra regresar y muy bien, lo pone en una situación complicada. Y buscó el finishing touch otra vez, sí. ¿Te fijaste? Vamos a ver qué tiene, porque tiene limit todavía. ¡Y el side B! Logra matar muy bien. Bien, ese Ubisu. Tomahawk a side B. Sí. La juega bien, Ubisu. Y le dice, no tenés nada que hacer en este Dito. Yo soy the master. Así es, Ubisu poniéndose entonces 1-0 contra DKM. Sí, vamos a ver si hay cambio. Sí. Ubisu. Ya lo... Producción lo puso. Producción lo hace desde allá. Es que no, producción lo está haciendo desde su tableta. Oh, ya. Ah, ¿esto? Ok. Sí. Pero igual, les podemos ayudar. Sí, dale Ubisu, homie stock, dijo Mirro. Saludos a toda la mara de Teus. Y a Prado también, ahí está también Seiba apoyando. Ah, todos están aquí, bro. Todos, everyone is here. Ah, everyone is here. Smash Ultimate. Los tons ahí de respeto. Esa gente respetuosa. Ahora se cambiaron los skins al mismo, man. Uy, ahora va a ser más confuso. Sí. Pero no, pero Ubisu es el que tiene color azulito. Es como azulito. DKM es el clásico. Sí, el más clásico. El clásico de clásicos. Sí. No, cuando, ¿cómo se llama? Tetsuya Nomura no le ponía tanto cinturones y cosas a los personajes. Pero lo cambió después. Él dijo, no. Es que, no, es que, o sea, Tetsuya Nomura, el meme es que siempre le pone cinturones y cosas a los personajes. DKM está jugando diferente ahora, mucho más rápido, y ese limit lo está ayudando. Nomura God, dice mi amigo, vuelta al pero. No, Nomura no God. No God, man, porque ahí muere nuestro amigo Ubisu, no bias. Pero vamos a ver qué tiene DKM, está jugando muy bien. Muy ¿sí? bien ese down tilt para llevarlo a la plataforma, pero logra conseguir ese near. Y lo baja con la baja, ¿viste? Con todo, como, ese dare con furia. Machete contra machete y le pega el otro machetazo. Casi quería agarrar el spike. Side B. Está jugando bien furioso los dos, bien sí, agresivos. Ambos sí. Tiene que. Siento que. Tiene que tranquilizarse un poco más, Ubisu. Tiene que lograr sacar esta primera stock.
pero se lo estaba disculpando DKM. Todo espagueti la pelea. Sí, ¿no? Pero tratando de pegar el down smash, no lo consigue. Ubisoft teniendo paciencia, pero... El dash está que es suficiente. A cargar limit, tiene que aprovecharlo de alguna manera. Bien ahí. Conectando 23 fácil, ¿no? 23 fácil, 39 facilito. Fácil. Vamos a ver si logra otra. ¡Ey! Y logra 47 fácil. Lo está nivelando bastante rápido y supera el pegador. ¡Ay, no! ¿Qué hizo? El air dodge, sí. Ese air dodge fue como... Fue bufereado, creo. Bufereado hasta la médula. Y intentó, viste que se intentó mover, pero no logró salir del up smash. Y ahora lo tiene Ubisoft entonces con una stock menos que... DKM, y DKM está jugando bastante bien. Sí, DKM mostrando una cara distinta. Vamos a ver qué hace aquí off stage. Lo hubiera buscado ahí. Lo iba a buscar, pero no. Quería agarrarlo el Lopsmash, no lo consigue. Y DKM se aleja porque sabe que tiene ese límite. Ahora sí entra con el Nair. Y el Forward Smash, que le conecta el otro Forward Smash. Pero no es suficiente. ¿Se habrá sido la mejor opción esa? Creo que era la mejor opción, te diré. Up Smash no mata y de ahí Down Smash tampoco. Sí. Así que sacar el daño era lo mejor, lo ideal. Él lo pudo haber puesto fuera de stage también. Grab a tirarlo fuera de stage, pero... Ubisoft dice, no, vamos con el dash attack. Igual lo voy a matar, dice. Y ahora viene, uy, DKM peligroso, no sé si tiene salto. Tiene el limit. Muy bien, logra regresar y DKM cubriendo con el backer. La clásica de Cloud que logra conectar. ¡Ay! ¿Sigue vivo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo sigue vivo? ¡No! Ah, bueno. Casi le digo, ¡ey, qué pedo! Le digo y se fue. Nos vemos. 1-1. Muy bien, dice Charming. Luigi, DKM. Ese es DKM. DKM. Ahí está. Ubisu. Ubisu, nuestro god Ubisu. Sí, mi papá. Mi tata. Con la camisa de Radiohead, man. Uy, sí, bo. Buena Charming. De Radio House. Saludos a Radiohead. Saludos a Radio House. Radio House, casa de la radio. Bro, dice Char. Vaya, que le va a robar la gorra, dice este chaval. Ey, hombre, ¿qué le pasa? Ahí cuando lo vean en Tegus, en algún torneo. Ahí se lo... Ubisu respirando, listo entonces DKM con su Cloud también, con su gorrita. La gorrita. El organizador de la vigilia. El organizador de la vigilia. Ya se viene la vigilia el 15 y 16, creo que. Capaz, sí, ¿no? Sí. Dos ahí semanas. Ahí van a estar comentando también. Uy. Ok, espérate, ahora cuál es cuál. Ok, Ubisu es el Legi. Sí, se cambió a Abbey Children. Quiten al bot, dice. Duerman al bot. Ahí, nuestro amigo de producción Ranger nos va a ayudar del 14 al 16. Dice vuelta al gracias. Uy, qué bonita esa. Bueno, DKM lo tiene aquí, vamos a ver qué hace Ubisu. Ubisu tiene que encontrar algo rápidamente para tratar de empatar esta situación. Sí, creo que está haciendo bastante eso, Backer. O sea, está tratando de entrar mucho con Backer y vemos que DKM está entrando con Nair. Sí. Reverse Nair, de hecho. Cuidado ahí. Peligroso. Quieren pegarse su cross slash, pero no consiguen. Ambos con el Nair, ambos con el Backer. Cuidado ahí. Aquí. No lo sé, no lo sé. Punish. ¿Qué pasó con el punish? No hubo castigos. Pero muy bien ese tío. Igual, bastante difícil para Ubisoft esta situación. 103% la segunda stock. Sí. Offstage de EKM, ¿qué va a hacer con esto? Quería hacerle el hecho, pero no lo consigue. Lo vi. Está cocinando demasiado. Y eso lo está poniendo en problemas. Uy, muy bien, el dash attack no logra matar. Pero tiene límite ahora de EKM. Ahí queda safe. Ambos se alejan. Sí, no saben que viene el lobby probablemente. Claro. Si tratas de... Oh, el Upsmash. Oh, el Upsmash, sí, tienes razón. Suerte que no conectó bien eso, buscando el Upsmash que decíamos. Justamente. Vamos a ver qué tienen aquí. Dash attack que no conecta, cuidado. Todo, buscando todo. Uy, cuidado, me espagueti para sacar esa stock. Solo veo machete volando por todos lados y ninguno conecta. Uy, queriendo pegar el Upsmash. Lo que te digo, ese Upsmash funciona bastante bien. Vamos, Ubisu, dice la Mara. No es suficiente. Queriendo agarrarlo. Pero no consigue Ubisu con paciencia. Aquí quería casi timea bien el down tilt. Son dos frames. Ahora ya no están conectando bien esos dash attacks. Se está dificultando a Ubisu sacar esta stock. Backer conecta. Todavía rescatable un poco, si no tiene que hacerle bastante daño aquí a DKM. Ey. Uy, en lo que estamos hablando. Lo salaste. Soy yo el problema, Rafa. Yo no dije nada. Pero bueno, DKM con la ventaja, con la posibilidad de entrar a top 8. Ubisu en problemas. Sí. Está bastante reñido esta pelea de Clouds. Bastante reñida, tiene que sacar esa stock DKM de alguna forma. Uy, bien ahí el reverse. El reverse limit. Neutral B. Vamos a ver el OP que se le escapa. Que tiene aquí Jujutsu. Jujutsu Z, Z, Z. Uy, bonito en la plataforma, pero no logra subir bien. No, DKM sí conoce el setup. Sí. Así que... Queriendo agarrarlo con ese cross dash, pero entra el dash attack de Ubisu y ahora lo tiene. Siempre le ha caído con ese downer.
poniendo eso, lo que te decía, ponerlo en esa situación. Sí, esa situación es fea. Con Spike. Uy, y si lo hubiera bajado lo mataba ahí. Yo creo que sí, era muy posible. No confió. Uy, qué bonito, o sea, qué bonito los movimientos de esos pichingos. Es que la verdad es que Clave es un pichingo que se mueve bien cool, bro. Sí, y ya cuando tiene límite, ¿qué va a pasar? Se mueve aquí más cool todavía. Tiene límite ambos, vamos a ver qué hace Ubisoft teniendo ambos teniendo bastante paciencia, pero el Cross Slash que lo consigue, tiene que gastarlo. Y lo pone en una situación de peligro otra vez, vamos a ver qué tiene buscándolo arriba, pero Ubisoft logra bajar. Crow, 150% ya. ¡Uy! Y lo logra hacer él de regreso, pero... Wow. ¿Qué está pasando ahí? Sí, por Dragon Ball. Dash Attack logra cerrar su 156%. Tiene que encontrar un milagro Uisu para recuperarse. DKM va a entrar a top 8. Está bastante complicado este. No va a matar. No tiene Rage. Pero lo tiene bien tanteado. Downer. Wow, nos quitan la de un solo para no ver la destrucción. DKM. 2-1 se lo lleva DKM. Sí, muy bien DKM. Sabiendo el timing que estaba haciendo siempre Uisu. Porque varias veces le pego con ese downer ahí. Y ahora vamos a tener de un solo.